87 reclusas internas de la cárcel de mujeres en La Badea, en el municipio de Dos Quebradas, recibieron por parte del alcalde Diego Ramos gafas para mejorar su visibilidad. La entrega de las gafas se hace mediante un programa social que busca mejorar la calidad de vida de las internas, teniendo en cuenta que muchas de ellas se encuentran en programas de resocialización y necesitaban de las mismas. En la medida en que ellas pueden ir a estudiar, en la medida en que pueden leer, en la medida en que pueden interactuar, pueden aprovechar mucho más los programas de resocialización que se vienen llevando aquí en la reclusión. En total se esperan sean entregadas 250 gafas a igual número de mujeres. El alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, destacó este programa por el impacto que puede tener en la vida y recuperación de las mujeres beneficiadas. Muchas veces se dice unas gafas, ¿para qué? Unas gafas significan mucho cuando uno no ve la letra pequeña. Yo me tengo que colocar gafas ya cada que voy a leer la Biblia o voy a leer un documento con la letra pequeña, entonces esa es una gran ayuda. La administración municipal ha realizado gestión con empresarios de la ciudad para lograr la consecución de las gafas, que además son entregadas igualmente a la población de la tercera edad del municipio.